loser kind of guy. Oh man, I would not let him. I would actually rock paper scissors him for them either. Yeah, sticking to the Lucario. Friend Drew main. Yeah. Wish I had character loyalty. I agree. Dude, I just can't pick one. It happens with me. Happens to the best of us. Yep. Starting off on Battlefield. And dabs with the first blood. KJ pretty okay to get all this percent. I mean, he can't start killing until he hits 40%, so. Yeah. Kinda doesn't come online until 40%, so let's see what he can do here. Also, you know, Game Watch is a piece of paper, so. True. It's even better for him. Basically doesn't need that much damage. If you come first and that up smash. Getting such an early stock, man. Yeah, just 35% cementing a lead. That definitely feels bad. No, it's kind of tough for Lucario, since I'm pretty sure that most of his moves doesn't really outrange Game & Watch. So yeah, Game & Watch can just slam buttons and Lucario has the whiff punish. It's kind of a toughie considering that that upbeat also kind of beats out most of your options. I mean, that upbeat is probably a top 5 move in the game. Never mind. This isn't the first time, not missing it the second time. Textbook Gabs. Yep. Down smash to forward smash. Let's see here. I'm gonna go play my match though. Gonna leave you with snacks. Que la que hay. Aquí estamos bien, estamos viendo a KJ jugar contra Gabs en Winners Round 2, en cual Gabs ha tenido la dominancia de este juego en Small Battlefield. Mucho problema aquí es que Game & Watch va a estar brincando a cada rato. Y me imagino que eso es lo que está haciendo Gabs. Está haciendo mucho OB. Fíjate, no está brincando mucho, pero sí está haciendo mucho OB. Y ese Oil Panic just being there, después de haber utilizado al principio del match. Y creo que eso fue Tristock. Sí, eso fue un Tristock ahí. Un Tristock. Ahora hay que hacer como hacen las otras escenas más de like Europa y Australia que yo he visto, que hacen como que un Bowley Allen animation de hacer Tristock. Yo no puedo creer que eso sea, que eso exista, eso es, mano. Funny. Yo lo empecé a ver, yo creo que fue en México, que era que habían puesto como una gallina o algo así. ¿Qué es eso? Like, what the heck? Pero fue un toque bien nítido que se le pone mucho en stream. Que se puede ver de dos formas, como que un medio falta de respeto y como que jaja. Yeah, you know, this is making fun, ¿sabes? Siempre, aparte de que esto es una competencia, también hay que tener, you know, ser lighthearted about stuff. Exacto. ¿Sabes? Siempre, aparte de competir, también hay que pasarla bien. Aparte, you know, los que están compitiendo y los que están viendo en sus casas. Exacto, exacto, así mismo es. Por lo menos ya estamos viendo que se han quedado cogiendo como que la canción para este próximo match. No se culpe Gabs. Te están. Luego un IRL taunt. No. De parte de Gabs. Bueno, aquí avancé y cojo una canción contra. ¡Cojo una canción, Gabs! ¡Gabs! Luego son como 3 canciones buenas de Pokémon en ese stage. KJ, tú vas a coger una canción. Tú vas a coger una canción. Este Gabs. Ponte la de Gerudo Valley. Esa canción también a mí me gusta. A mí me encanta. Yo creo que de todos los series de Smash es como que mi top 5. Yeah. Bueno, vamos a empezar este segundo juego de Winner's Road 2. Gabs y KJ en Kalos, que esto lo coge esta vez KJ. Imagino que porque tuvo mucha dificultad en Small Battlefield en poder sobrevivir, en tener espacio para volver. So vamos a ver cómo KJ ahora puede jugar contra Gabs, teniendo buenos impactos, ahora en 22%. 19% KJ se le sube a 27%. Ya, yo creo que en este juego KJ tiene que ser un poquito más paciente, tratar de try to whiff punish Game & Watch, porque honestamente, en cuestión de disjoints, you know, Game & Watch tiene
mejores disjoints que Lucario. Like, Lucario apenas tiene disjoints, a menos que tenga reach. So, tiene que jugar lento, tratar de ver en dónde Gaps falla y utilizar ese aura para matarlo early, pero al decir eso, you know, just get in the textbook Game & Watch down smash, forward smash. Sí, eso es el clásico de Game & Watch, el martillo te asegura casi un kill si haces el forward smash y lo cargas correctamente. Yo creo que KJP le toca ahí como el 95. So, mira, Gaps se está quedando en el medio, no tiene nada que ajorarse. So, está usando el bucket para coger el proyectil de KJ, en cual no ha logrado 63%. El Nair no va a conectar, pero el downer de Gaps sí lo deja en 53. Ahora suba a 55. Y Gaps ahora en 72, buscando el up smash, en cual el proyectil de KJ le va a conectar. Tenemos un poquito de rage, 55%, 61%. Ya. Yeah. Y está viendo un buen juego por ahora. Y buen backer de parte de KJ. Backer de parte de KJ. Lo bueno de parte de Lucario es que si él está atrás en stocks, él va a tener un poquito de rage adicional. So, él puede, you know, try to turn the tables, pero es cuestión de poder manejar el high percent lead, you know, porque obviamente es fácil coger cantazo. El problema es que aguantar el stock. Sí, no. Mano, algo que yo... ¡Ay! Vortex, pero... ¡Oh! Ya, yeah, I mean... Lucario no se muere. No, lo you can't gimp him, bro. Me encantó ahí el return de KJ. KJ pierde ahí el stock con ese downer. Algo que me gusta de Gaps es que Gaps está como medio spamming ese up smash. Como pa, como que, you know, taunting un poco para que te acerque. Ya, yeah, I mean, en parte también en el primer juego... Oh, wow. En el primer juego él tiraba up smash y él caía. And he got stocks off of that. So you take what you get. If it works, it works, man. Es cierto. Ahí mismo en 83% KJ en su último stock, 75% buscando ese B Rivers que no llega a conectar por el buen shield de parte de Gaps, dejando a KJ en 102%, 75% a ley de perder ese stock. Vamos a ver con ese upper. Buen opio a upper. Vamos a buscar la conexión del forwarder. No conecta. Vamos a hacer grab y hacemos el backthrow. Ahora mismo en 116%, 102% Gaps. Último stock de KJ. KJ buscando el juego a distancia. Mira cómo sale poco a poco para tirar sus ataques. Pero a la misma ayuda a Gaps a coger el pocket. Y vamos a hacer el grab. Y si nos quitamos ese último stock. Y mira, ese force bomb very strong. Pero tiene que tener miedo porque si no pega el hitbox del grab, es un proyectil. Y yo estoy prácticamente seguro que se lo puede chupar. Pero eso no importa porque le hace un near the forward tilt que básicamente bueno. Kill and set for Gaps.